Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Pablo Martínez Corbera. Y yo, Eugenia Wechler. Y hoy tenemos una invitada, bueno, ¿qué voy a decir? Jenny, presenta por favor. No, bueno, es de verdad, estoy muy muy agradecida que estés acá hoy con nosotros. Ella es Adela Barona de Sánchez Mejorada y actualmente es la vicepresidenta de la Comisión Laboral, perdón, de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. Y es la coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Civil. Ha estado más de 26 años en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyando, o sea, pasando por todo, o sea, eres parte del Comité de la Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Civil. Y de Protección Civil, pues son dos cosas diferentes, ¿correcto? Okay. Exactamente. 26 años, ¿saben lo que esto significa eso? ¿Por cuántos secretarios del trabajo has pasado? ¿Cuántas normas has revisado? Toda la experiencia que tienes es infinita, ¿sí o no? Han sido oportunidades en la vida que no sabe uno ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y pues ahora sí que a estar luchando, porque realmente, primero, cuando las normas se hagan, siempre se esté pensando tanto en la parte de los trabajadores como en la parte de las empresas. Claro. Y ha estado, imagínense, en 18 cumbres de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, 18 veces en Ginebra, en la cumbre. No es la cumbre, es el donde se reúne la parte tripartita para discutir y analizar los convenios y recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo a los patrones, a los trabajadores, etcétera. Y de ahí salen muchos convenios que vemos, por ejemplo, el del trato de los niños, etcétera. Okay. Pues Adela, bienvenida. Es para nosotros realmente, como dice Jenny, un honor tenerte y que nos hayas dado este espacio en tu tiempo, porque sabemos que tu agenda está siempre muy llena. Te presento, ahí detrás de nosotros tenemos a Pucho. Pucho es nuestro cómplice para crear acciones en relación al coaching, metas, objetivos, retroalimentación. Y hoy tenemos a Pucho, que nos está enseñando, porque hoy venimos a aprender mucho de las verdades y mentiras de la NOM 033. Porque cuántas cosas no se han dicho en los últimos meses, cuántas verdades hay y, por supuesto, cuántas mentiras, y si no mentiras, cuántas variaciones de la realidad han surgido que han creado como una falsa expectativa, por un lado a los trabajadores, por otro lado miedo a los patrones. Nadie sabe qué tiene que hacer, nadie sabe cómo no lo tiene que hacer. Luego tenemos noticias que, pues, como hoy nos sucedió, que nos comentaron que la mejor manera para mejorar es comer frijolitos. ¿Es complicado o no es complicada la norma? Cuéntanos, Adela, primero, ¿qué es una norma? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las bases? ¿Por qué es obligatoria? ¿Quién crea estas normas? ¿Quién regula toda esta? Bueno, hay diferentes clases de normas. Hay normas oficiales mexicanas, que son las de que se tienen que cumplir obligatoriamente. Y la semana, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero hablaremos en especial de la Secretaría del Trabajo, que es a donde me toca participar. Dependiendo el tipo de norma, hay normas que, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo considera que son necesarias emitir. Hay normas, por ejemplo, la de buceo, que las personas que están dedicadas al buceo sienten que es necesario, piensan que es necesario que haya una norma especial de ello. Ahora, se hace un proyecto inicial de norma. Ya una vez que esté ese proyecto inicial de norma, nos presentan al Comité de Normalización ese proyecto y a ver si estamos de acuerdo, porque hay veces en que decimos que hay normas, hay propuestas que no funcionan, que no se debe realmente hacer una norma. Y se forman grupos de trabajo en que estamos invitados los del Comité de Normalización, pero también están invitados personas, científicos o conocedores de la materia. Estos grupos trabajan o trabajamos durante mucho tiempo
en especial, por ejemplo, en esta norma, pues yo creo que fácilmente fueron dos años y medio que estuvimos trabajando en verificar punto por punto de esta norma. Ya una vez que se llega a un acuerdo, se manda al Diario Oficial de la Federación y para que haya opinión de quien quiera opinar. Y ahí ya cualquier persona puede opinar si hay cosas que le parecen bien o puede dar opiniones de algo que se anexe, etcétera, siempre y cuando estas opiniones o estas sugerencias estén fundamentadas. Ya que está esto, nos vuelven a presentar al Comité de Normalización los comentarios que se hicieron y cuáles la Secretaría ha aprobado, cuáles no, y también nosotros podemos opinar acerca de ello. Claro que dentro del comité es un comité tripartita, en donde hay representantes de los sindicatos, de los empleadores, del gobierno, y pues hay muchas veces nosotros podemos estar pensando que tal o cual cosa es la acertada, pero sin embargo hay diferentes opiniones. Claro. Ya una vez que pasó por ese proceso, ya la norma se hace una cosa que se llama el PET, que es en el cual se señala exactamente cuáles son los puntos que se van a revisar de la norma y cómo se van a revisar. Y aparte, ya la Secretaría se publicó en el Diario Oficial. Resultado deseado, ¿no? El objetivo deseado de todos los objetivos que tiene esta norma. O sea, todo el proceso, pues, de la norma, desde la identificación, el análisis, todo lo que la norma nos exige, está muy bien fundamentado y muy bien estudiado por un equipo enorme de gente que sabe de este tipo de cosas. Entonces, es una, perdón, de las principales verdades de la norma, ¿no? No es cualquier norma. Ahora hay, ¿qué decíamos? ¿43 normas? ¿No? Actualmente hay 43 normas de la Secretaría del Trabajo. Uh-huh. Y cada norma, bueno, se tiene que irle dando cumplimiento. También en cada norma se establece a quienes les obligan. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de norma, es a quien tiene obligación de cumplir con ellas. Claro. Y esta norma sí es de cumplimiento obligatorio para todos los centros de trabajo, aún los que tienen una sola desde persona. Un empleado. Uh-huh. Ahora, hay puntos de esta norma en que pues podemos pensar que no estamos de acuerdo, que no estamos tan de acuerdo, pero que en última instancia, pues la verdad es que si le damos el sentido que tiene la norma, como está en el objetivo, que realmente lo que queremos lograr es que haya un ambiente agradable, un ambiente sano en el centro de trabajo, realmente es algo muy positivo. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos conviene tanto a los trabajadores como a los empleadores. Entonces, sí es importante. Lo que ha sucedido es que se ha desviado mucho, se ha desviado de diferentes maneras. Se está queriendo decir que se tienen que hacer una serie de estudios y de análisis y que todo mundo tiene que ir al psicólogo y al psiquiatra. Claro, claro. Quiero advertir una cosa, no estoy en contra ni de los psicólogos ni de los psiquiatras, porque... Entonces, dentro de las mentiras, las famosas multas, que la gente está espantada porque piensan que van a llegar ahora verificadores de la Secretaría del Trabajo, van a ver que no están aplicando nada de la norma y les van a meter una multa. Bueno, en primer lugar, todas las normas está fijado que las multas pueden ir de 250 a 5,000 UMAS. Uh-huh. UMA es la medición. Que antes era salarios mínimos y después para poder fijar son los UMAS. Actualmente hemos platicado con personas de inspección de la Secretaría del Trabajo y no hay todavía algo específico de cuánto, ni mucho menos. Por regla general y por la experiencia que he tenido, es casi lo máximo que llegan a cobrar son 250 UMAS, que sí equivale a 21,000 y pico de pesos. Pero todavía no está establecido exactamente cómo se va a verificar. Entonces, eso de que están sacando, y yo lo he oído, y verdaderamente cuando lo he oído en el radio, en transmisiones, digo, ¿y de dónde sacan esta información? Claro, porque claro. Lo que hemos estado oyendo es que son 5,000, imagínense, 5,000 UMAS
Es sí, un... sí, medio millón de pesos. Sí. Casi medio millón de pesos. Lo que dice la información que se maneja es que es hasta 530 y tantos mil pesos. Pero claro que para que llegue esa multa deben de, se deben de pasar por ciertas condiciones, ¿no? Más bien por ciertas faltas a la norma, que ¿cuáles serían? A ver, yo creo que aquí habría que aclarar. Para llegar a los a que fueran los 5,000 es realmente porque hay riesgos muy fuertes. Por ejemplo, en un tipo de empresa, yo lo único donde he sabido que han impuesto alguna multa de 5,000 es en alguna mina porque se está corriendo un riesgo de vida espantoso. No siento que en esta norma estemos corriendo un riesgo espantoso, ni mucho menos. Entonces, yo creo que la multa que irán cobrando será de 250. Ahora, UMAS. Ahora, lo que pasa es... Para aclarar, cada UMA, hacemos la cuenta y equivale como a 80 pesos. ¿Correcto? Más sí. o menos sería el okay. cálculo, sí. 80 pesos. Más o menos para que sobre eso hagan el cálculo de, del... Ahora, ¿qué es lo que sucede? La norma nos marca muy detalladamente los puntos con los que debemos de cumplir. Uh-huh. Los puntos con los que debemos de cumplir es, primero, ver cuáles son los problemas que estamos teniendo dentro de nuestro centro de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor estamos realmente teniendo acoso laboral. Quiero hacer una aclaración. Esta norma, y es muy específico, que no trata acoso sexual, uh-huh. ¿sí? Y esto está muy uh-huh. determinado porque también por ahí están sacando alguna cosa así. Entonces, mentira, ¿no? hay que entender qué es el acoso laboral y ver qué tipo que tenemos, uh-huh. cuáles son los problemas que están ocasionando problemas psicosociales y cuáles son, digo, analizar de qué forma vamos a tener un entorno laboral favorable. Entonces, esos tres puntos son los que tenemos que tener para hacer nuestra política. Uh-huh. Ahora, ¿cómo vamos a identificar? Lo podemos identificar bien auxiliándonos de un grupo como ustedes o de algún otro grupo, o viendo nosotros qué es lo que necesitamos y cómo lo hacemos. Uh-huh. Lo que sí tenemos que estar seguros y con lo que se ha partido es de que a fuerza tiene que ser un psicólogo o a fuerza tiene que ser un psiquiatra. No traigo en contra de ellos. Hago la aclaración. Es que yo soy psicoterapeuta. Más vale, si no vamos a terminar peleando. Bueno, No. Pero sí, nos podemos auxiliar. Ahora, también, lo que sí hay que tener presente es que no hay ahorita unidades de verificación que estén autorizadas o documentadas para esta norma. No, es una unidad de verificación. Una unidad de verificación es un grupo de personas que se unen y tienen que tener una serie de registros, entre ellos algo con la Entidad Mexicana de Acreditación, que son quien los acredita, tienen que presentar una serie de exámenes, etcétera, para poder ser unidades de verificación. Entonces, tienen que demostrar sus conocimientos de la norma, pero ahorita actualmente no las hay. Hay algunas normas en donde sí son obligatorias contratar unidades de verificación, pero en todas las normas nos ponen que se puede contratar una unidad de verificación. Tampoco hay ahorita nadie certificado en esta norma, y que yo sepa, porque ya varias gentes me han dicho, no, es que yo ya me estoy certificando. Y pues platíquenos cómo y dónde, porque hasta ahorita entonces, no sabemos. No hay una unidad de verificación que pueda una empresa a verificar por medio de parte de la Secretaría del Trabajo. Que van a verificar si el cumplimiento o no el cumplimiento de la norma, ni pueden multar, dado que no existen esos. Pero lo que sí hay, ¿son inspectores? Explíquenos. Perdón, que te interrumpa. Sí, no. Una unidad de verificación es privada. Sí. No depende del gobierno para nada. Okay. Lo que pasa es que esa unidad de verificación se le da la facultad de que revise la norma y si se cumple con todo, den, digamos, un visto bueno, una certificación de que se cumplió con la norma. Okay. Entonces, cuando llega una inspección, si ya está certificada por la unidad de verificación, la secretaría lo acepta. Okay. Pero ahorita lo que sí hay son inspectores de la Secretaría del Trabajo
que se están capacitando para poder revisar la norma. Okay. Entonces, pero, si llegan a las empresas, llegan inspectores, no unidades de verificación. Okay. Entonces, esa parte está clara. Que hoy el patrón, ¿qué registro necesita? Entonces, voy a aprovechar para leer. Hoy el patrón necesita los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, además tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de la evaluación de entorno organizacional. Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación de entorno organizacional lo señalen. Y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Y el registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. No lo sorprendan, porque el problema es que ahora hay tanta desinformación que la gente no sabe realmente qué es lo que debe de presentar si les cayera ahorita un inspector de la Secretaría del Trabajo. Y tampoco les puede sorprender con una multa, porque si ustedes ya están implementando la norma, pero el plan de acción todavía no se implementa, tienen hasta 5 revisiones antes de que... Posiblemente les voy a poner una multa porque todavía ni siquiera está muy bien establecido. Todo esto. Digo, el reglamento de inspección. En ese reglamento se nos, ahora sí que se nos informa cuáles son los procedimientos. Si tenemos una inspección, muchos documentos con los que no se cumplen, ¿qué sucede? Que tenemos primero 5 días, porque a lo mejor en ese momento no se tenían los documentos, claro, o no se tenía la información, o estuvo mal, como nos levantaron el acta, para presentar documentos, uh-huh, o hacer comentarios. Después de esto, pasa a un periodo en que la Secretaría manda un emplazamiento. Y en ese emplazamiento nos da 30, 60 o 90 días para cumplir eso con lo que no hemos cumplido. Okay. Después de ese tiempo, que casi nunca, más bien, yo nunca he oído hasta los 90 días, pero puede ser. Okay. Pero después de eso, tenemos ese tiempo para estarlo haciendo. Ya cuando llega la revisión del emplazamiento, pues esperamos que ya lo tengamos. Claro. Y si no lo tenemos todavía, o hay algún comentario en el acta, se levantó algo con lo que no estuvimos de acuerdo, lo que sea, tenemos otros 5 días para poder presentar esa documentación, uh-huh, o esos comentarios. Ya después de eso, si no cumplimos, entonces sí ya se pasa a la parte sancionadora. Claro. O sea, yo he escuchado casos en donde los trabajadores han empezado a buscar abogados para hacer denuncias. ¿Qué tanto puede ser verídico esto y qué tanto un trabajador tiene hoy la potestad para poder tomar una medida así con respecto a la norma? Bueno, es que pasa una cosa. Desgraciadamente eso es lo que se ha estado diciendo, que lo que se trata es de controlar el estrés de los trabajadores. Y realmente yo no entiendo eso. Tratar de controlar el estrés de todos los trabajadores, pues perdón, yo creo que todos estamos estresados. Punto. Claro. Simplemente el ir de nuestra casa al trabajo, ¿qué sucede? Que encontramos mucho tránsito, la manifestación o lo que sea, ya estamos estresados, porque además si llegamos tarde, ¿qué va a suceder? Claro. O por otro lado, la inseguridad. O sea, sí tenemos muchas cosas para estar estresados. Y de plano el patrón pues no puede en un momento dado estar diciendo, a ver, ¿de qué forma estás estresado y cómo te soluciono? Entonces, lo que sí sucede es que vamos a procurar con todo esto, con toda la ayuda que nosotros estemos teniendo, la asesoría que podamos tener con, uh-huh, personas como ustedes o otro, uh-huh, tipo de personas, o nosotros mismos estudiando, tratar de crear ese ambiente agradable, punto. Pero querer solucionar el estrés, voy a solucionar el estrés de que necesitemos cortarle al, no sé, claro, porque la persona tiene deudas. Claro. No puedo. Sí, claro. Sí, porque al final el entorno organizacional saludable también tiene que ver pues con la parte de trayectos al trabajo, trayectos a casa, pero puede ser que una persona tenga una situación que la violente completamente fuera del entorno laboral, fuera del entorno de transportación, de entorno, que al final de cuentas sí puede impactar a la persona, pero no impacta a la empresa, ¿no?
Y eso es lo que está como, también se ha tornado como parte de una confusión, y es otra de las grandes mentiras, ¿no? Es, no es así. Efectivamente. Entonces, ¿cuáles, Adela, sí son las obligaciones del patrón? Vamos a tratar de aclarar muy bien cuáles son las obligaciones del patrón, cuáles son las obligaciones del empleado, y qué es en realidad lo que la norma busca con esto, ¿no? Que sí sabemos que en fondo es un mejor ambiente de trabajo, un entorno laboral saludable, que la gente se sienta bien en su trabajo, que rindas más, que genera mucho, o sea, mucho beneficio para la empresa, mucho beneficio para el empleado, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas responsabilidades del patrón con las normas de la empresa? Primero, identificar, a ver, ¿cómo está tu situación? Entonces, ¿cómo está tu entorno organizacional? ¿Cómo está, si tienes acoso laboral, etcétera? Ya que lo estás identificando, entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Es elaborar tu norma, digo, tu política. Tu política. Tu política sí tiene que comprender estos tres aspectos, porque no te puedes ir nada más a un solo aspecto. Entonces, sí tienes que tener esos tres aspectos. Ya que tienes tu política, también tienes que ver cómo la vas a incrementar, o sea, cómo la vas a poner a que funcione. Si yo, por ejemplo, estoy detectando que hay pues mucha molestia entre los trabajadores, que se insultan, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué es lo que voy a tratar? Mi política será de ver que haya un trato mejor entre ellos. ¿Y qué voy a hacer? A lo mejor muy fácilmente, simplemente aquí en la empresa no se permite que se hagan comentarios de que eres un tonto, de que eres con otras palabras, etc. Digo, a lo mejor cosas muy sencillas, ¿sí? Pero muy sencillas que pueden cambiar el ambiente de la empresa. Si se está teniendo, digamos, en cuanto al trabajo, simplemente se tienen contratadas mujeres para que estén cargando bultos de más de, bueno, ahorita ya con la nueva norma, que ya están poniendo límites de carga, pero vamos a suponer que a las mujeres se les está dando que estén cargando bultos de 20 kilos y sabemos, o de 30 kilos, que les va a hacer un daño, pues vamos a ver que esté algo que sea funcional. Entonces sí tenemos que adaptar, sí tenemos que ver que nuestra política comprenda esto. Hay ejemplo de política dentro de la misma norma, pero tenemos que de ahí ver qué procede, porque también para una oficina, pues muchas veces va a ser diferente que para una planta. Luego, nomás. Perdóname, dame un segundito. Parece que tenemos un asunto técnico. Vamos a hacer un corte rapidísimo porque me parece que no se escucha bien. Sí. Una disculpa, tuvimos aquí un temita técnico, pero ya estamos de regreso. Adela, entonces, estábamos en el punto de las obligaciones del patrón, ¿no? Que lo primero es identificar, elaborar tu política. Una vez que tienes, bueno, antes de elaborar la política, también ver cómo le vas a dar cumplimiento, claro, porque claro, si no, ¿de qué te va a servir? Claro. Luego, publicar la política, hacerles
hacerles saber a los trabajadores, a los empleados, que cuentas con esa política y que vamos a tratar todos de ahora sí, de trabajar para cumplir con ello. Okay. Otro punto muy importante es que se tiene que tener un buzón de quejas. Ajá. A informarles a los empleados y trabajadores que simplemente usen ese buzón de quejas para cuando tengan quejas de algún tipo de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo toman como chiste, ya mandan mensajitos tontos y groseros, y entonces no se les va a dar importancia. En cambio, si sí se tienen quejas reales, pues va a ser mucho más fácil que se les pueda dar oportunidad. Y por otro lado, bueno, las personas que han tenido un problema muy fuerte, sí es importante también decirles a los trabajadores, bueno, si ustedes han tenido este tipo de problema, háganoslo saber para ver de qué forma se les puede ayudar. ¿Dónde les pueden informar a ustedes este tipo de situaciones? ¿Dónde se reciben estas quejas? ¿Dónde se reciben estas? ¿Te han tenido algún accidente o algún problema? Ajá. El mismo trabajador tendrá que ir con la persona de recursos humanos o con... Dentro de la empresa, pero sí. La secretaría no tiene nada que ver con esto, esa es otra de las cosas importantes que aclarar. Y yo entiendo entonces, Adela, que dentro del entorno favorable, no solamente es de la parte del jefe hacia los subordinados, sino también es totalmente horizontal, o sea, es el entorno favorable es los compañeros de trabajo. Que funcione el entorno favorable significa que los de arriba, los de abajo, los de en medio, los parejos y todos, todo funcione de la manera favorable dentro de las mismas circunstancias laborables, ¿no? Porque cada empresa tiene su forma, su estrés, como tú decías, y tiene sus maneras, ¿no? Pero todo dentro de la legalidad normal. Sí, a ver, yo esta norma, y así es como la veo, es que si no somos unos y otros, eso de que nada más es responsabilidad del empleador, del patrón, como hay muchas normas en las cuales sí se ponen una serie de requisitos que tiene que cumplir el patrón. Yo sí creo que si queremos que realmente funcione, que hay un ambiente favorable, pues tenemos que estar interactuando. Claro, ¿sí? Claro. Como les comentaba yo ahorita, a lo mejor los que se están haciendo bullying es entre los mismos trabajadores. Claro. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que sepamos que si sufrimos algún acontecimiento fuerte, que también hay que hacer una aclaración, que tiene que ser ese acontecimiento fuerte dentro o por el trabajo. Exacto. Porque no podemos, digo, si yo, pues desgraciadamente tuve un problema serio familiar, podré pedir ayuda, etcétera, etcétera, pero no es ya obligación del patrón atenderlo. Exactamente. Ahora, ¿cómo se va a tratar esto? Pues simplemente, sí en la norma viene en el anexo 1 un cuestionario para ver la persona cómo se está sintiendo, etcétera, etcétera, y de ahí ya decirle, bueno, es conveniente que vayas al Seguro Social o al ISSSTE, bueno, al IMSS, a la ISSSTE, uh-huh, lo que sea, o con algún psicólogo a tu centro de salud que te corresponda que la empresa tiene algún tipo de arreglo. Nos preguntan en YouTube, que lo comentaste, ¿qué hacer si te llega un inspector? Entonces, si lo podrías repetir, por favor. Sí, porque fue el cachito que creo que no se escuchó. Uh-huh. Bueno, si llega un inspector, actualmente, el inspector tendrá que decir que, en primer lugar, se tiene que identificar bien, claro, porque también ahí está pasando que llegan inspectores que no son. Pero hay inspectores y si queremos checar, vamos a encontrar en la página de la Secretaría los datos del inspector. Entonces, importante dato. Llega el inspector, pues estamos tratando de hacerlo, no lo hemos logrado, vamos en un paso. A ver, levántenos el acta, va a levantar el acta, va a poner no cumple, y a ver, nosotros, si ya tenemos algo y podemos presentar o hay alguna cosa que podamos presentar en los 5 días, lo vamos a presentar. Si no, vamos a recibir por parte de la Secretaría un emplazamiento. En ese emplazamiento nos van a dar tiempo para el cumplimiento, que son 30, 60 días. Después, a los 30, 60 días, regresarán por parte de la Secretaría, que van a dar aviso el día anterior de que vayan a comprobar las medidas detectadas en el emplazamiento. Y ya llega el inspector, vuelve a revisar. En principio, yo creo que ya tendremos que haber cumplido. Uh-huh. Y todavía tenemos otros 5 días por si tenemos que hacer algún comentario o no se entendió bien alguna cosa. Y okay, ya después de ahí sí, ya pasa a la parte sancionadora, claro, si efectivamente no hemos cumplido. Claro.
Y quería comentar, aprovechando esta explicación que nos diste, que nosotros en Envisión Coaching para la Vida hemos creado toda la plataforma para apoyar a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, para poder ayudarlas a identificar, generar un plan de acción, ponerlo en marcha y aplicar e implementar la política personalizada. O sea, estamos intentando alinearnos totalmente y ser el instrumento entre la norma y el trabajador y la empresa. ¿Y por qué? Porque pues, ya puede caer ahorita una persona a verificar y hay que empezar, o sea, ya hay que empezar, como bien decías. Esto ya tiene tiempo, pero bueno, nos esperamos como siempre que el agua nos llegue a los aparejos, ¿verdad? Así es. Y ok, entonces, la otra cosa es importante es, hay mucha también confusión con respecto a qué cuestionario es el que corresponde por número de empleados, ¿no? En la primera instancia, de 1 a 15 empleados, es nada más identificar alguna persona que haya sufrido un acontecimiento traumático. ¿Correcto? Ahora, acuérdense que esta norma está dividida en dos etapas. Ajá. ¿Sí? La primera etapa es lo que hemos dicho. Ajá. Y la segunda etapa sí ya será la parte de los riesgos. Sí, que viene ya un cuestionario en la misma norma, en el cual vamos a tener que hacérselos a los trabajadores, a los empleados, y ahí también nos va a salir si estamos, que no hemos cumplido nada y que estamos teniendo muchos problemas, o si hemos ido mejorando y ya decidir cómo, o si tenemos que cambiar las políticas, o ver cómo las vamos a implementar, etcétera. Claro. Ahora, está este cuestionario por parte de la Secretaría del Trabajo, pero también se dice que se pueden usar otro tipo de cuestionarios siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Uh-huh. Así es, y que el resultado salga en función a lo que la norma pide, ¿no? Exactamente, ¿no? Que lo que buscamos son empresas sanas, ¿no? Y entornos favorables. Y me parece súper importante poder enfatizar esta parte de que en ningún momento la norma evalúa el estrés en el trabajador o su perfil psicológico, porque también se ha vendido, porque claro, eso es lo que vende, que ahora las empresas se tienen que cargar del estrés del trabajador, y no es así, no es el estrés, es el entorno favorable. Dentro del entorno favorable se maneja el mobbing, se manejan las partes laborales, horarios, se manejan como muchos aspectos, pero no el estrés como tal. ¿Qué sucede? Que claro, si la empresa tiene un entorno en el cual se está notando que hay poca productividad porque están muy tensos, entonces quizás se tiene que manejar alguna medida o algún plan de acción para bajar los niveles de estrés a nivel organización, no a nivel personal, ¿no? Porque atiende a la organización como un conjunto, no como a la persona como una, ¿no? Exactamente. Esa es una de las características principales del análisis de riesgos psicosociales, que claro. Se tiene que hacer necesariamente a nivel grupal, a nivel de equipo, a nivel de empresa. De otra forma sería algo personal y ya, bueno, pues claro. Es distinto el enfoque que se tiene. Y se identificaría si hay una persona que sí está detectada, que haya tenido un riesgo y haya estado expuesta a como lo dice la norma, un estrés. Lo dice como profundo, traumático. Ah, sí, un evento traumático. Un evento traumático. Si nos fijamos en la definición de evento traumático que trae la norma, nos está diciendo que un evento traumático es cuando hay un incendio, cuando hay un accidente en donde uno de los compañeros a lo mejor, se murió por algún mal manejo, etcétera, etcétera, o cuando hay una inundación muy fuerte, ese tipo de cosas que no tenemos que confundir con, claro que hay muchas cosas que nos producen estrés fuerte, pero hay cosas que sí nos producen estrés. Claro, decías tú, claro, traumáticos. Claro, 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 claro. Sí, aquí lo dice, algunos ejemplos son de todos estos acontecimientos traumáticos, dice explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Claro, entonces, como patrón, tienen que estar más tranquilos, tienen que ver que esto tiene es de ida y vuelta, es una mejora para la empresa y es una mejora para el trabajador. Porque lo que se logra es que México, como lo vimos nosotros, lo hablamos hace unos programas, esto está en el primer lugar, ¿sí?, de estrés laboral. Claro. ¿No? Manejado con el término estrés laboral, refiriéndose a todas estas circunstancias laborales que están generando baja productividad. Entonces, lo tenemos que atender, ¿no? Ya dejemos de ser el primer lugar en cosas malas, ¿no? Además, te digo una cosa, yo creo que los mexicanos tenemos muchas cosas maravillosas. Claro. Yo creo que el poder convivir
unos con otros, el saber que voy a llegar a mi trabajo, a un lugar agradable, a donde voy a estar cumpliendo, sí, tal vez no me gusta porque el trabajo que estoy haciendo, pero pues desgraciadamente no hay otro tipo de trabajo, pero sí estoy sintiéndome, una cosa que es muy importante, sintiéndome persona. Wow, claro, ¿sí? Es que es totalmente, Eugenia y yo, una de las trabajamos en pos de que eso suceda, y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, porque es, ¿qué puedo hacer yo por ti? Que seguramente después me va a ser un espejo en mi vida, ¿no? Y qué maravilla de poderlo hacer a nivel empresa y luego pues, llevarlo a nivel personal, ¿no? Wow. No, y además el trabajo no es solo donde vas a recibir dinero, ¿no? O sea, es parte de tu vida, creas una familia también ahí, te desarrollas profesionalmente, te desarrollas personalmente, o sea, es muchísimo más grande que solamente ir por un sueldo, ¿no? Y por lo general pasa uno más tiempo en el trabajo que en tu casa, ¿cierto? Claro. Entonces, y debe ser terrible estar dentro de un trabajo que no te guste, que aparte estás recibiendo algún tipo de mobbing, como lo llaman, o de acoso por parte de compañeros, o por parte de jefes, o por parte de quien sea, y que de tus 24 horas del día, entre trayectos, ida y vuelta y trabajo, pues le dediques a esto 12, 13 horas, ¿no? O sea, ¿qué productividad puedes tener? Entonces, claro, esto hay que atenderlo, y por eso es lo que la norma atiende, ¿no? Sí, exactamente, y es lo que hay que buscar, y es lo que hay que ver, que se entienda la norma como eso, y no como una imposición en la que todo el mundo está temblando, ¿no? Claro. Porque realmente, me han hablado muchísimas personas, hemos tenido que dices, bueno, no es esto, por favor. Claro, y es la desinformación que ha generado la expectativa de la norma, y la forma en que lo ha manejado, por un lado, la prensa, luego, ni modo, también a niveles más arriba también lo han manejado de una forma también totalmente superflua, pero es muy profundo, es muy poderoso si se implementa de manera correcta, si esta política llega y crece dentro de la empresa porque va a crear los entornos favorables, ¿no? Exactamente. Así es, entonces, las verdades es que hay que identificarlo, hay que crear una política, hay que atenderlo, hay que hacer todo como toda la parte preventiva, ¿correcto? Es obligatoria para todos y a todos los niveles, ¿ok? Y las mentiras es que... A ver, las mentiras es, uno, que no necesitamos estar haciendo estudios psicológicos y psiquiátricos de todo el personal, ajá, sino que únicamente sería cuando ha habido algo muy fuerte, ajá, y que podemos contar con la asistencia de las instituciones como son el Seguro Social, claro, etcétera, etcétera. Dos, que tenemos que las mentiras, que no lo estemos difundiendo y que estemos aterrorizando a todo el mundo de con los castigos, las multas que va a haber, que sí tenemos oportunidad de cumplir, que tratemos, eso sí, que no dejemos de no cumplir, claro, y que, pues ahora sí, que lo veamos como algo positivo, algo que nos va a llevar, si todo mundo tratáramos de hacer esto, tanto en nuestros centros de trabajo como en nuestras casas, claro, yo creo que tanta agresión que estamos viendo por todos lados, yo creo que disminuiría. Claro. Estaríamos mucho más tranquilos, estaríamos en un México en que de verdad, pues, además es precioso. Claro, claro. Entonces vamos a luchar por ello. Claro, claro. Okay, entonces, ahora, ya casi se nos está acabando el tiempo, caray, esto vuela, pero cuéntanos un poquito de las obligaciones del empleado, porque no solamente son obligaciones para el patrón. ¿Cuál es la obligación del empleado dentro de la norma? Uno, primero, darse cuenta de qué es de por qué es la política, para qué es la política, tratar de cumplir también cuando... ¿Por qué? Porque va a haber puntos en que van a estar dirigidos al comportamiento o a lo que están haciendo los trabajadores. Por ejemplo, dice que se tiene que dar capacitación y hay veces que los empleados no quieren participar en la capacitación, que se tiene que realizar los trabajos de alguna manera, de acuerdo a lo mejor a la descripción del trabajo, y lo están haciendo de otra manera, que no estén haciendo bullying, volvemos a lo mismo, uh-huh,
que realmente estén convencidos de que esto es para bien de también de ellos. Ajá. Y que estén poniendo todo lo que esté de su parte, que cuando haya quejas, las hagan, pero no como burla, sino las hagan para que efectivamente esto pueda progresar. Entonces, esta es una oportunidad real para el empleado de expresar, pues, la situación que sea que esté viviendo en el trabajo. Y digo, nosotros en el diagnóstico o la forma de identificarlo que nosotros manejamos en Envisión, tenemos ahí un cuadrito donde pueden poner comentarios adicionales. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder detectar y de poder identificar realmente quién ha vivido algo más. Y sí es un buzón de quejas en donde van a ser escuchados, en donde la idea es esa, ¿no? La forma en la que nosotros aplicamos todo esto y apoyamos a las empresas a crear la política, obviamente personalizada para cada uno y que le funcione, o sea, que vaya en función a su misión, visión y valores. Perdón. Y entonces se vuelve claro, súper completo, porque va todo en función a lo que busca la norma para la mejoría de la empresa y la mejoría del empleado. Claro, y es de ida y vuelta, o sea, es del empleador hacia el empleado con respecto a generar el espacio y las acciones necesarias, y del empleado a cumplir lo que se requiere para crear también ese entorno favorable. Entonces, otra de las grandes falsedades era que son obligaciones para el patrón, son obligaciones, pero también son obligaciones para el trabajador, ¿no? Efectivamente. Pues entonces, la verdad es que a mí me encanta, bueno, nosotros estamos totalmente involucrados en ello y se nos está acabando el tiempo y como te había comentado, Adela, nadie se escapa de nuestro tablero, ¿no? En nuestro tablero de... A ver, pero espera. A ver. Perdón. Algo más que es importante, porque vamos a cerrar con esto, pero algo más que quieras comentarnos como para... Que sea importante para que alguien escuche y diga... Que yo creo que es importante que todo esto lo hagamos saber a las demás personas, ¿sí? Digamos, estamos en un grupo platicando, a ver, que salga alguien y que diga, bueno, a ver, perdón, lo que tenemos que hacer es esto, la norma es esto, no estemos yéndonos por otro lado, no nos estemos asustando, no nos estemos creyendo de una serie de cosas que no son ciertas. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que es muy importante y para que realmente, como les digo, sea para una mejor convivencia de todos. No, y sabes que yo he escuchado muchos comentarios y a mucha gente que dice, a mí dime nada más qué es lo que tengo que cumplir y ya, todo lo demás no me importa. Cuando realmente es una gran oportunidad como jefe o como patrón, pues, y para tu empleado, realmente llegar al fondo de lo que es esto, ¿no? Vas a crear un entorno laboral favorable, como la veas, ¿no? Digo, nosotros lo hacemos a través del modelo, creamos un plan de acción, creamos todo, que acaba siendo, híjole, una gran oportunidad para para las empresas y para los patrones, ¿no? Entonces, pues sí, si hay que cumplir con la norma, bueno, pues hay que hacerlo de la mejor forma. Sí, claro, y hay que hacerlo ya, porque ya está vigencia, la vigencia comenzó el 23 de octubre, ya estamos en ello, hay que ponerse en acción. Recuerden que nunca es tarde para empezar, pero si les cae una inspección, quizás ya están un poco tarde, entonces arranquen ya, ¿no? No, pero además hay otra cosa muy importante. Tenemos que cumplir con una serie de requisitos, de papeles, de información, pero tratar de que no se nos quede nada más en eso. Claro. Exacto, ¿sí? Sino que realmente sea algo que sirva para lo que está propuesto el objetivo. Claro, sí. Totalmente. Que a mí me parece maravilloso. ¿Nos da tiempo, Alex? ¿Cuánto tiempo de ver? Tenemos? ¿Sí? Ok. Sí, nos da tiempo de ver el tablero. Como te he contado, este es el tablero como nosotros hacemos las intervenciones y es un tablero de acciones. Y siempre nos gusta a los invitados, y más a una invitada de esta magnitud, que nos cuente una acción específica que le gustaría emprender ahora que pues ya estamos casi en noviembre, o sea que se nos viene el fin de año. ¿Qué acción le gustaría a Adela Barona emprender en el 2020 que sea poderosa? Bueno, a ver, hay 80,000 acciones aquí a donde ven lo vieja que estoy. ¿Cuál vieja? Si eres una belleza. La verdad es que sí hay muchísimas cosas, como que yo veo que hay tantas cosas que hacer, pero hay un punto en el que me acaban de hacer hasta una calavera por lo que siempre he hecho. Tratar de que haya simplificación. Okay. Simplificación
en toda la cuestión normativa, en toda la cuestión reglamentaria. ¿Por qué? Porque simplemente con tanto requerimiento, con tanta multa, con tanto problema, ¿qué es lo que sucede? Que hay empresas que están teniendo que cerrar. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden soportar eso. Claro, entonces, claro. Siempre lo he pedido. Estamos haciendo, ya hicimos una propuesta de qué es lo que se les tiene que pedir a las micro, que es diferente a las grandes empresas. Claro. Y pues mientras me den oportunidad, seguir luchando por esto, porque creo que, y mi finalidad es que haya empleos, mejores empleos, y que todo el mundo pueda, pues poder ayudar a que esto sea positivo. Claro, no, pues muchísimas gracias. Y bueno, nos tenemos, perdón. Imagínense lo respetada que es esta mujer en la secretaría, o sea. Claro. Pues quién sabe. No, creas, yo creo que, a ver, yo creo que tengo muchos enemigos y mucha gente que va a decir, oye, que se vaya. Pero bueno. Claro, porque esta claridad y esta forma y este objetivo que tienes tú de lograr esta mejoría para todas las empresas de México a través de la secretaría, es maravilloso. Ahora, pero, hago una aclaración. No trabajo para la Secretaría. No, lo sabes. ¿Eres? Soy representante de la Coparmex. Eres vicepresidenta de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. O sea, no es cualquier cosa. Claro, claro. Si estás ahí es porque te lo has ganado 26 años. Claro, y tus consejos seguramente son tomados tan en cuenta como la que más, claramente. Por eso tantos años, claro. Tantos secretarios del trabajo. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Amigos, nos tenemos que despedir. Adela, de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias. Esperamos, por supuesto, este es tu espacio. Mil gracias a ustedes. Síganos en nuestra página de Facebook, en Visión Rayita, que si no, Coaching para la Vida, nuestra página www, bueno, ahí lo tienen, en visión-mexico.com, nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, escríbanos, estamos para apoyarlos, atenderlos. Cualquier duda que tengan, Socia Eugenia, a su servicio. Pablo, gracias por todo. Adela, de verdad, muchísimas gracias. Estamos muy honrados de que estés con nosotros. Bueno, y yo, la más feliz del mundo. No, yo. Qué amable, gracias. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre, estamos a sus órdenes. Gracias.